Sagitario, alguien que estaba ausente de tu vida, parece que va a volver o dará señales para que tú retornes. Sin embargo, las intenciones de esta persona no son del todo limpias contigo. Y lo digo porque sale una serpiente cubriendo sus pieles con unas rosas, así suavizando un poco sus intenciones, cuando quizás en realidad no sean completamente sinceras. El 7 de espadas te invita a desconfiar un poco de la repentina decisión de aparición o de cambio de actitud de una persona. Siento fuerte que hay retornos importantes en la parte emocional para los sagitarianos. Por otro lado, tu intuición jamás te falla y aquello que siempre sientes o presientes ocurre, por lo tanto, hazte caso a ti mismo. Por otro lado, si se había cerrado una puerta laboral, te vuelven a llamar de ese lugar. Si se había cerrado una puerta económica, se vuelve a dar la oportunidad para ti. Simplemente es cuestión de tiempo para que todo se dé. Eso es lo que viene para ti esta semana, Sagitario. No olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal si no lo has hecho, para que no te pierdas absolutamente nada del contenido que yo traigo. Parece ser que esta persona pudiera ser alguien de Leo, Capricornio, Sagitario, Virgo, Aries o Tauro, o podrías interactuar con personas de estos signos zodiacales durante la semana. ¿Qué mensaje especial te dan mis ángeles con el oráculo? Conectando con la energía de Sagitario, conectando con la energía de Sagitario. Una encrucijada, un camino que no sé hacia dónde dirigirme, si hacia allá, si hacia acá, pues me siento indeciso. ¿Y por qué me siento indeciso? Porque realmente no estoy 100% seguro de qué es lo que yo deseo. Así que primero que todo, pregúntate qué es lo que quieres y con base en eso toma una decisión. Sale de la carta de proyección o mirar cómo te ves o hacia dónde vas y con base en eso, si estas personas y estas situaciones cumplen con esos requerimientos para el avance o simplemente no. Si simplemente no, dejarlo ir, no pasa nada. Energías sentimentales para los sagitarianos, elemento fuego del zodiaco. Sagitario, energías emocionales para ti, Sagitario. Conectando con tu energía, Sagitario. Salen muchas cartas, ¿no? Como que muchos sentimientos y muchas emociones. Sagitario, conectando con tu energía, Sagitario. Mensajes de amor, llamadas de amor, pensando en ti, informándome sobre ti. Hay comunicaciones emocionales. Hay alguien que vuelve, hay alguien que te confiesa, hay alguien que se mantiene charlando, chateando contigo. Hay una persona que estará todo el tiempo muy pendiente y muy al tanto de ti y yo siento la energía de que parece ser alguien con quien ya han pasado cosas emocionalmente hablando o te interesa mucho, pues siento que hay un retome de comunicación bastante importante en esta semana finalizando la energía de julio. Veamos. ¿Qué viene para Sagitario en los próximos tiempos? Sagitario, ¿qué viene para ti en los próximos tiempos? ¿Qué trae la vida? ¿Qué traen los ángeles? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese consejo energético para ti? No olvides compartir este video, suscribirte. Hago en vivos respondiendo lecturas de tarot gratis. No te las pierdas. La carta de las de bastos. Bueno, las de bastos, puedes ver aquí una chica bastante sorprendida porque al abrir un libro sale una planta gigante, ¿no? Entonces yo siento que alguien se estaba reprimiendo un poco de las emociones que le generaba algo por miedo. Sin embargo, siento que durante la semana esto es inevitable y va a empezar a fluir. Por lo tanto, se podría decir que aquí hay un mensaje, pues se reabre un libro y sale un báculo o una planta representando los mensajes, ¿no? Habla también de comienzos o continuación o construcción de algo bueno y viable para ti. Sagitario, al favor, la tranquilidad, la paz. Vuelve un periodo de calma a tu vida, vuelve un periodo bonito, calma, de paz, de tranquilidad, de armonía a tu vida, un periodo donde yo siento una paz inmensa y sobre todo, para la gran mayoría de ustedes con la carta de la templanza, un periodo de socialización nueva o vínculos nuevos o sociedades nuevas a las cuales te involucras. Energía en contra, o que hay que tener cuidado, el caballero de copas. Cuidar tu corazón para que no entregárselo a la persona equivocada, no darle la potestad absoluta a una persona de cuidar nuestro corazón porque no lo pueden dañar. Así que hacerse cargo de tus propias emociones y de tu propio corazón, no ser tan confiado. También habla de no ser tan confiado en cosas de trabajo. Bueno, trabajo, la carta del caballero de bastos. Este eres tú en el tarot, así que vas a estar
fluyendo y vas a estar sobresaliendo por encima de todo el mundo esta semana. En el dinero hay que saberlo administrar y usar estrategias para no quedar ni perder dinero. ¿Listo? Referente a la energía sentimental, me habla mucho de mensajes de amor, llamadas, conexiones fluidas. Quiero ver de qué se trata la carta del mago. El mago representa, empiezo a hacer lo que realmente quiero, ya no me cohibo, sino que empiezo a hacerlo. Y la carta de la reina de espadas, quiero que, mira que aquí ya hay como una historia, ¿no? Quiero continuar la historia. Entonces yo siento muy fuerte que tú probablemente vas a estar tratando con alguien ya conocido, Sagitario. Quiero ver qué viene para los solteros y las solteras. Sagitario, solteros y solteras, la carta del 9 de copas. Yo te veo a ti un poco más seguro, segura de ti mismo. Yo te veo a ti un poco más tranquilo, un poco más fluido, sobre todo perdonando cosas que en su momento te dolieron. Te veo un poco más frío emocionalmente hablando y energéticamente más fuerte. Yo siento a muchos de ustedes que ahorita mismo quieren un comienzo nuevo, pero un poco más tranquilo y quieren llevar el control de las cosas. Me gusta mucho también ver las oportunidades que hay a tu alrededor y sobre todo que tu mentalidad siempre se mantiene hacia tu crecimiento, ¿no? Yo siento un Sagitario que parece que se abrirá poco a poco las situaciones emocionales sin dejar de lado sus proyectos personales, ¿no? Por allí vas a estar observando mucho a una persona y cada vez que entre más le observes, más te vas a sentir atraído o atraída por esta persona. Y dice que más o menos en 2 a 3 días probablemente esa persona también empiece a sentir lo mismo contigo y haya una posible unión o un posible comienzo entre ustedes. Es alguien de Cáncer, Escorpio o Piscis. ¿Qué se les recomienda a los solteros y a las solteras del signo de Sagitario? La carta del 4 de bastos. La carta del 4 de bastos es la carta de la estabilidad. Abrirte emocionalmente no te va a quitar la estabilidad que traes en lo laboral, lo económico o lo académico. Al contrario, te podría ayudar en eso. Si tienes a una persona especial o quieres ver con quién vas a estar conectando, Sagitario es la persona con la que fuertemente va a estar conectando durante esta semana. Veámoslo. Tres de oros. Parece ser que esta persona está muy centrada en lo suyo y tú también, ¿no? Quizás es una persona que está buscando su crecimiento y está trabajando fuertemente para ello. Siento que es una persona muy berraca, que le ha costado muy duro en la vida como que mantenerse o llegar a ser o llegar a tener lo que tiene. Y yo siento muy fuerte que tú, de una u otra manera, le aportarías demasiado a esta persona. Siento una vibra muy tranquila entre ustedes. La carta del 10 de oro, sin dejar a un lado que a esta persona le gustaría que tú fueras su pareja. La verdad, también ven ti cualidades que pueden ayudarle a prosperar. Y también dice que es una persona que le gusta ver las cosas de manera material, que no solamente se queden palabras, sino que se hagan en hechos. Yo siento que quizás aquí hubo para algunos de ustedes algún malentendido en su momento que de pronto hizo herir a una de las dos partes. Y yo siento que es momento de curar y sanar esas heridas. Yo siento que es momento de soltar esa emoción reprimida o ese enojo o esa situación que les impidió a ustedes avanzar. Pues la carta del 8 de espadas dice, ya no está ese bloqueo, la jaula está abierta para que el ángel vuele. Entonces siento que es cuestión de tomar acción. Futuro inmediato, Sagitario, la persona con la que fuertemente la espera terminó y al parecer más tardar 7 días es muy probable que aquí se plantee sobre la mesa qué vamos a hacer tú y yo ahora. Esta persona te lo va a plantear o quizás tú se lo plantees a esa persona. ¿Qué te aconseja el tarot, Sagitario? La carta del 4 de copas. El 4 de copas dice, por mucho tiempo quizás priorizaste otro tipo de cosas y dejaste de lado la parte emocional. Es momento de anclar o es momento de sumergirte también en esta parte y tratar de no sacar de tu vida las partes emocionales. El 4 de copas que podría estar diciendo que esta persona en su momento se sintió que no fue tu prioridad o sintió que no era importante para ti y quizás esto es su más grande miedo, que tú no le tomes en serio como él o ella quiere o viceversa, que tú pudieras estar sintiendo eso. Así que probablemente te lo comunique pronto esta persona. Parejas. La carta del caballero de espadas. Comunicaciones fuertes. Gritos por aquí, ¿no? Peleas. Palabras hirientes. Hay que cuidar mucho cómo me expreso con mi pareja, porque quizás después me puedo arrepentir. Antes de tomar decisiones, debo calmarme y tranquilizarme porque puedo dañar, puedo herir a una persona con mis palabras, con mi pensamiento, con mis acciones y luego arrepentirme o
Podría decir yo recibir el karma de esa situación. Cuidado las parejas porque es una semana fuerte, ¿listo? Donde pueden haber peleas por un mensaje también. Vámonos con... Por eso hay que tener cuidado, pensar antes de hablar. Exparejas. La carta de loco. Señales por allí intermitentes de que quieren como que otra vez pasen cosas entre ustedes. Nadie ha sido como tú y aunque ha pasado bastante tiempo, aún no te olvida. Siento que hay un pasado que no ha podido crecer o rehacer su vida porque está apegado o apegada al recuerdo de lo que vivió contigo y probablemente tú te darás a dar cuenta de esto esta semana. El 6 de bastos, mientras que tú has avanzado un poco más que esta persona. El consejo que te da el tarot para ti, salen dos cartas. Que es la carta de el 9 de espadas y la carta de el caballero de copas. Como que faltó muy más lucha en esta relación, como que en su momento no se hizo lo suficiente para que perdurara. Y esto se le quedó en la memoria a esta persona y le pesa cada vez que se acuerda de la relación de ustedes dos. Una semana donde te va a pensar mucho. Confirmaciones a tu lectura. Reparar, me gustaría reparar esta situación. Creo que tenemos asuntos pendientes que hablar y que vivir. No me quiero esconder más. No quiero tener que escapar. Quiero una estabilidad emocional, física, espiritual. Quiero volver a los viejos tiempos. Mira. Quiero volver a los viejos tiempos. Más que claro, ¿no? Tu lectura. Nombre de personas con las que vas a tratar, hablar, verte, charlar o probablemente sean tus propias iniciales son estas que te estoy mostrando aquí para que las tengas bastante presentes, que esta lectura es para ti. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte a mi canal. Yo feliz y encantada si veo un comentario acá abajo tuyo. Me agradaría mucho saber que detrás de pantalla estás tú escuchándome. Te veo mañana con más predicciones y recuerda todos los domingos aquí a la misma hora por el mismo canal tus predicciones semanales.